Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de nuevo en un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 de Coliseo de Héroes, pero esta vez un vídeo totalmente diferente, una guía. No me lo ha pedido nadie en concreto, pero supongo que será algo que igual os ha surgido la duda en algún momento, ¿no? Que es con algunos objetos, ¿no? De estos que se equipan en las figuras y tal, ¿no? Que quizá no sabéis cómo funcionan o no se sabe cómo utilizarlos de la manera más correcta. Y uno de ellos es los objetos de empezar segundo. Esto es una duda que siempre he tenido yo y que siempre iba calculando, ¿no? Manualmente qué objeto era mejor. Y ahora os traigo la guía para saber definitivamente qué es mejor. Si utilizar el ataque sube segundo o el daño hecho sube segundo. ¿Qué son estos objetos? Básicamente, el objeto equipable de que el ataque sube si vas segundo, lo que hace es que si empezamos segundo el turno, ¿de acuerdo? Nos subirá 1000 de ataque a la figura a la que le hayamos equipado ese objeto. ¿De acuerdo? Si vamos segundos, nos da más 1000 de ataque, ¿de acuerdo? Para que hagamos más daño. Y después está el objeto de daño hecho infligido sube segundo, que este lo que hace es que hacemos un 20% más de daño, ¿de acuerdo? Parece lo mismo, pero no es lo mismo objeto, ¿de acuerdo? El de ataque, como os he dicho, sube más 1000 de daño y punto. Es muy fácil de calcular, ¿no? Pues si tienes una figura que hace 4000 de daño y vas segundo, pues hará 5000, punto. En cambio, el de daño hecho dice que te da un 20% más, ¿de acuerdo? Aquellos que seáis más jóvenes o que no hayáis dado esta lección en el colegio, hacer un 20% más de daño significa que tienes que coger tu daño base de la figura, ¿vale? Y multiplicarlo por 1,2, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace este objeto, que si vas segundo, multiplica, ¿eh? No suma, multiplica por 1,2 tu ataque, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre tenía la duda, ¿no?, de qué era mejor, si uno o el otro, ¿de acuerdo? Porque yo hay veces que una figura, calculándolo, veía que le iba mejor el más 1000, ¿no?, que le daba más ataque, y había otras que le iba mejor el daño hecho, segundo. Entonces he dicho, vamos a hacer una guía, vamos a explicar bien cómo funcionan estos objetos y vamos a ver cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro, porque hay veces que es mejor utilizar el uno y hay veces que es mejor utilizar el otro, ¿de acuerdo? Lo primero que he hecho ha sido comprobar a ver qué valores de ataques se obtienen con estos objetos en función del ataque inicial, digamos, el ataque base, ¿vale? Le llamaré ahora base, que tú tienes, ¿de acuerdo? Entonces he hecho esta gráfica, patapam. Habéis visto qué chula que queda, os la voy a explicar un poco, ¿vale? Los que seáis un poco más mayores, ¿no? Los que tengáis rollo 18 años para arriba, pues no tendréis problema en interpretar esta gráfica, pero os la explico, ¿de acuerdo? En el eje de abajo, ¿de acuerdo? El eje donde pone ataque base, están todos los valores de ataque que tu figura tiene al inicio, ¿vale? Pues veis, hay 2000, 4000, 6000, he hecho hasta 12000, ¿vale? Por alargarlo mucho. Y después, en el eje vertical de la izquierda, está el ataque que obtenemos cuando activamos este objeto y vamos segundo, ¿vale? El ataque segundo. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues básicamente he dicho, vale, pues voy a coger el ataque este y voy a sumarle el efecto de esto. Entonces, si os fijáis, la línea azul, ¿de acuerdo?, sería el ataque que obtenemos con el objeto de ataque sube segundo, ¿vale? Si os fijáis, si estamos en 0, ¿vale?, veis que la línea azul sube hasta el 1000, ¿de acuerdo? O por ejemplo, aquí se ve un poco más claro, ¿vale? Veis que en 4000, ¿de acuerdo? Si estamos en 4000 y yo subo verticalmente hasta la línea del ataque segundo y del daño hecho segundo, vemos que en el caso de 4000... Si equipamos el ataque de el objeto de ataque sube segundo, haremos más daño que si equipamos el de daño hecho sube segundo. ¿De acuerdo? No sé si lo veis claro.
Como estáis viendo, estas líneas se cruzan en un punto, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que así, a bote pronto, así a ojo, ya estamos viendo que si la figura tiene poco ataque base, es más recomendable ponerle el objeto de ataque sube segundo. En cambio, si la figura tiene ataque alto, es más recomendable ponerle el daño hecho segundo, ¿vale? Porque veis que se cruzan, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es, la cuestión es, ¿en qué punto se cruzan? ¿A partir de qué daño he de cambiar de objeto y decir, vale, en esta figura le pongo el ataque segundo y en esta el daño hecho segundo? ¿De acuerdo? ¿En qué punto se cruzan estas dos líneas? Pues bien, para encontrar este punto es muy fácil. Si habéis llegado a cierto nivel de matemáticas en el colegio, simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar la ecuación de la recta de estas dos líneas, ¿de acuerdo? Son las que están ahí arriba a la derecha. Tendríamos que la línea roja, su ecuación es y igual a 1,2x, y la línea azul es y igual a x más 1000, donde x sería el daño base, ¿veis? Por eso la azul es x más 1000 y la roja es x multiplicado por 1,2, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos encontrar el punto en el que estas se cruzan, tenemos que hacer que la y valga lo mismo para una y para la otra. Por lo tanto, hacemos que 1,2x sea igual a x más 1000, ¿vale? Y aquí, despejando la x, encontramos que esto es cierto cuando la x es igual a 5000. ¿Esto qué quiere decir? Que estas líneas se cruzan justo en el 5000. En el 5000, en el momento en la que x es igual a 5000. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las figuras que tengan menos de 5000 de ataque base, es mejor ponerles el ataque sube segundo. En cambio, en las figuras en las que su ataque esté por encima de 5000, su ataque base, será más recomendable ponerles el daño hecho sube segundo. ¿De acuerdo? Este sería el resumen, ¿de acuerdo? Ahora os olvidáis de las mates, eso solo era curiosidad. Pero este es el kit de la cuestión. Si tu figura tiene por debajo de 5000, hay que ponerle ataque sube segundo. Si está por encima, daño hecho sube segundo. Y ahora os preguntaréis, pero bueno, ¿y por qué no le pongo los dos? Pues muy bien pensado, obviamente. Esto es en el caso de que si le habéis puesto otros objetos, ¿de acuerdo? Y solo os podéis poner uno de estos dos, ¿vale? Que sepáis cuál poner, si uno o el otro. Pero obviamente podéis poner los dos y de hecho es lo más recomendable. Pero ojo, cuidado, porque aquí también hay que tener algo en cuenta. ¿Cuál pongo primero? ¿El de ataque o el de daño hecho? Porque tenéis que tener en cuenta que estos objetos se activan en cuanto vas segundo. Por lo tanto, si tú has puesto el objeto de ataque sube segundo en el hueco número 1 de objetos, primero se activará el de ataque sube segundo. Y si el de daño hecho lo habéis puesto en el hueco 2 o 3, se activará después. ¿Vale? Entonces, ¿qué es más recomendable? ¿Poner primero el de ataque o poner primero el de daño hecho? Bien, pues he hecho una segunda gráfica en el que se ve este cambio. Tenemos la línea azul, sería el ataque que se gana si pones primero el de ataque y después el daño hecho. Y la línea roja sería primero poner el daño hecho y después el ataque. Como podéis observar, esta gráfica es totalmente diferente a la anterior. Aquí las rectas son totalmente paralelas. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que en ningún momento se va a cruzar una con la otra, independientemente del ataque que tenga vuestra figura original. Entonces, ¿qué se deduce de esto? Que siempre, siempre, siempre es más recomendable tener puesto primero el ataque segundo y después el daño hecho segundo. Siempre. Estáis viendo que la diferencia es mínima, ¿de acuerdo? No es como en la anterior gráfica, ¿de acuerdo? Que se cruzaban en un punto, ¿de acuerdo? Además, en la anterior gráfica, cuanto más te alejas del 5000, más notas ese cambio entre un objeto o el otro. En cambio aquí, al ser paralelas, siempre va a ser más recomendable hacer ataque primero y daño hecho segundo, ¿de acuerdo? Y bueno, estáis viendo que la diferencia es prácticamente pequeñísima, ¿de acuerdo? Si
igual lo probáis y la línea roja os va mejor que la azul, porque es un poco random, pero si queréis hacerlo de manera correcta, yo lo pondría en este orden. Y obviamente, gente, después de toda esta chapa que os he pegado, vamos a ponerlo en prueba. Vamos a ponerlo en prueba, claro que sí. He cogido a la figura de Hit, ¿de acuerdo? Por coger una en concreto, ¿vale? Que tiene 6.510 de daño base, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que como está por encima de 5.000, a esta figura le va mejor el objeto de daño hecho, más que el de ataque. Recordad, por encima de 5.000 va mejor daño hecho. ¿De acuerdo? Y vamos a probar qué daño hace con las cuatro combinaciones. Con el de ataque segundo, con el de daño hecho segundo, con el de ataque más daño hecho y con el de daño hecho más ataque. Vale, ahora vamos a testear cuánto daño es capaz de hacer si le ponemos el de ataque segundo. ¿Vale? ¿Veis? Que las pruebas siempre van a ser atacando a la misma figura, en este caso al Piccolo, ¿de acuerdo? Para que siempre tenga la misma defensa y el número no se varíe, porque ya sabéis que hay figuras que tienen diferente defensa, ¿vale? Así que siempre va a ser atacando a la misma figura. Vale, vemos que empezamos segundo, por lo tanto, vamos con el ataque segundo. Y vemos que le hace 6.425 de daño. Ahora vamos a ver cuánto daño le haría si en lugar de ataque segundo le pongo el daño hecho segundo. Aquí vamos a atacar con el daño hecho segundo y vemos que le hace 6.600 de daño. Hemos comprobado que realmente le ha hecho más daño con este objeto que con el objeto de ataque segundo. Es prácticamente poquísimo, apenas se nota, pero ciertamente le hace más daño, lo que os había dicho, gente. Bien, ahora vamos a probar el caso de equiparle los dos objetos, ¿de acuerdo? Equiparle los dos objetos y vamos a ver cómo le hace más daño, ¿vale? Y os vais a fijar que realmente importa el orden en el que equipáis los objetos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir con primero sumándole 1000 y después multiplicando por 1,2. Y vamos a ver cuánto daño hace. Vemos que hace 7.823 de daño, ¿de acuerdo? Obviamente más que antes, porque ahora tiene dos objetos equipados, ¿de acuerdo? Vemos que hace 7.823. Ahora vamos a ver cuánto daño hace si ponemos el objeto de daño hecho antes que el de ataque. O sea, primero multiplicamos por 1,1 su daño base y después sumamos 1000. Vemos que le hace 7.685 de daño. Le hemos hecho menos daño que antes. De nuevo, se demuestra que la gráfica anterior era correcta, que es más recomendable ataque primero y después daño hecho. ¿De acuerdo? Como resumen, os pongo aquí esta tabla, ¿vale? Así bien, bien gráfica, ¿veis? Que veis el daño base de la figura y el daño que ha hecho con los diferentes objetos. ¿De acuerdo? Para que veáis claramente qué es lo más recomendable, ¿vale? Ver que el daño hecho segundo es más recomendable porque es una figura de 5.000, o sea, de más de 5.000, pero os recuerdo que si vais a equipar los dos objetos, ¿vale? Da igual qué daño base tenga vuestra figura, siempre poned primero ataque y después daño hecho, siempre, ¿de acuerdo? Y bueno, gente, este sería la guía, ¿no?, de estos objetos. Espero que os haya sido útil, espero que os haya molado, no sé, estas, ¿no? Que os ayude en vuestra construcción de mazos y si os ayuda también en vuestros deberes de matemáticas, pues dos pájaros de un tiro. Y nada, gente, si os ha servido este tutorial, dadle un pedazo de me gusta, ¿vale? Apoyadlo, compartidlo con vuestros amigos que jueguen al Coliseo para que aprendan a utilizar todos estos objetos y seáis más eficientes en vuestras batallas. Así que, gente, yo me despido por aquí. Un saludete de Homer Loco y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Bueno, pues, señoritas, espero que estén listos para un cumbión bien celestial. El cumbión de los cumbiones, pues, ¿sí o no?